El exentrenador del Puebla, José Ramón, José Luis Sánchez Solá, declaró anoche en un programa de televisión de TUDN lo siguiente. Dice el Chelis que ha recibido, o que en los últimos, la última temporada, recibió, le hablaron de N cantidad de promotores, periodistas, para ofrecerle jugadores y dinero. Esto en relación al tema de Gustavo Matosas. ¿Se confirma la peor crisis? Sí. ¿De la Liga MX? No, ha habido muchas iguales y parecidas todas. Entiendo que los promotores se acerquen porque es un negocio. Yo puse corrupción, es verdad, y ese es el vicio. Es un vicio terrible, el dinero. Pero que el Chelis diga que periodistas se acercaron a ofrecerle jugadores y dinero, pues sí abre una incógnita terrible porque habla de periodistas corruptos, corruptísimos. Muchos sabemos quiénes son. Sí, bueno, otros que yo no los llamaría ignoramos. Periodistas, ¿no, José bueno, Ramón? Pero se yo dicen, creo que no son se periodistas. Dicen periodistas, se dicen pseudo periodistas. Sí. O corruptos, para llamarle de tal forma corruptos. El promotor está en su negocio e intenta vender, a como dé lugar. Y si te regala un reloj o un anillo de la marca más importante del mundo, está corrompiendo. Depende mucho del director técnico o el director deportivo que maneja las contrataciones. Pero si, por ejemplo, el ejemplo que poníamos ayer, si tu presidente de club te dice, a ver, señor X, técnico, yo quiero a Britos y tengo $2 millones para gastarlo en él, tráemelo. El promotor dice, o el entrenador dice, yo lo conozco, conozco al promotor, voy y me arreglo, aquí está Britos por $2 millones. Sí, pero está mal. Perfecto. Britos tendría que llegar... $2 millones. Britos tenía que llegar a León... Si en realidad es el futbolista que puede ayudar al Club León, bueno, no si el promotor lo tiene si el técnico está arreglado con el promotor. Vamos a decir que lo pidió él, la cultura de la trampa. Sí. Lo pidió el dueño y dijo, tengo $2 millones. Tú te vas, te arreglas con el promotor y listo, me lo traes, a mí me lo traes. Lo trajo, cumplió y fue un buen jugador. Yo lo que creo, José Ramón, es que... La otra es que Matosas esté metido en una trampa terrible de corrupción. Bueno, yo creo que en México el fútbol mexicano tiene un gran problema. Hay una cultura de la trampa. Está muy arraigada esa cultura de la trampa que al final del día es corrupción. Y aquel, lamentablemente, aquel entrenador que no participa, no entrena. Aquel futbolista que no entra, no juega. Aquel directivo que tampoco entra en esa práctica, también no tiene éxito. Estoy de acuerdo en que habrá honrosas excepciones como en todos los medios. Pero de que hay trampa, José Ramón, de que la cultura... Y tú lo sabes muy bien, José Ramón, lo has vivido durante más de 40 años en el fútbol mexicano. Empezando, y seguramente antes también había otros antecedentes, pero por aquel tema de los cachirules. Sí, por supuesto. Fue una cuestión de corrupción, de trampa, para sacar ventaja. La misma empresa que se acordó de Matosas estaba en contra del asunto de los cachirules, la misma empresa. Dice Chelis algo interesante. Pero las empresas cambian, ¿no? Sí, ¿no? Yo espero que las empresas cambien. Cambian las empresas, pero siguen los dueños. Si hay 180 extranjeros en la liga y solo juegan 110, ahí está el negocio. Donde meten los otros 70. De acuerdo. Bueno. Pero esto hay que limpiarlo, porque mira, apenas, y ya lo platicaremos un poco más adelante. Bueno, en el tema que sigue lo vamos a platicar, José Ramón, pero llegó, fíjate, nada más llegó el primer inversor extranjero en la historia del fútbol mexicano. Una entidad española que controla más del 50% de un equipo de fútbol. Y enseguida se dio cuenta de lo que está ocurriendo. Temas de violencia, situaciones homofóbicas dentro del vestidor, un entrenador que se corrompe. Todo eso lo ha entendido el Atlético de San Luis y el Atlético de Madrid. En unos cuantos meses, José Ramón, yo aplaudo las decisiones valientes e inteligentes que ha tomado el Atlético de Madrid. Ayer te lo dijo el señor Marrero, presidente del Atlético San Luis, que la decisión de Matosas estaba tomada desde Madrid antes del partido ante León. Es decir, no importaba el resultado, lo iban a echar. Así es, el Atlético de Madrid estaba muy molesto y está pensando seriamente si sigue o no sigue, lo cual sería muy triste para el San Luis, porque el Atlético de Madrid es un equipo serio, un equipo importante, un equipo de alta capacidad en Europa, no solamente en España, sino que ha crecido mucho y tiene una inversión muy fuerte en San Luis.